y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí has días, bienvenidos a Intimidad con el Espíritu Santo. Y hoy nos toca ver el tema de María y Marta, dos hermanas que conocían a Jesús, dos hermanas que trabajaban mucho y que un día, dice el relato bíblico, que Jesús va a la casa de Marta y Marta lo recibe. Y entonces María se sienta a los pies de Jesús y termina diciendo el relato que María escoge la mejor parte. En esta historia, Marta le reclama a Jesús que su hermana María no la ayuda con las tareas. Y Jesús le dice, Marta, todos conocemos el relato, y le dice, Marta, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Esto es para nosotros hoy un gran tema porque la sociedad nos demanda mucho, la familia nos demanda mucho, los hijos nos demandan mucho, el trabajo nos demanda mucho, los amigos. Es una sociedad muy rápida y poco tiempo tenemos para tener intimidad con Dios. Si nosotros no conservamos esto, si nosotros no cuidamos el tiempo de intimidad, vamos a ser más como Marta que como María. Y es un tema, es muy delicado. No hay mejor cosa que ir un rato a la presencia de Dios. No hay mejor cosa que ser conscientes de la intimidad con Jesús. Me encanta el Salmos 73, el versículo 28. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y esto me fortalece mucho porque en el medio del problema, en el medio de la tarea, en el medio de la familia, en el medio de los inconvenientes, yo me quedo con este salmo, con este versículo. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y es una decisión que tomo todos los días, es una decisión que tomamos todos los días, que tengo que pelear para sostener esta decisión hasta que en mí se hace un hábito y entonces se transforma en un estilo de vida. La intimidad con Jesús es un estilo de vida. Y esto es bueno si nosotros lo aprendemos. Desear tener intimidad con Jesús. Eso era lo que quería María. Eso era lo que tuvo María cuando se sentó a los pies de Jesús. ¿Hace cuánto que no dejamos todo y nos sentamos a los pies del Maestro? Tenemos que volver y tenemos que tener el corazón que tuvo María. Sentarse a los pies de Jesús y tomar la mejor parte. Esto transforma nuestras vidas. Yo creo que María había leído este salmo, o por lo menos lo había escuchado. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, como persona, el acercarme a Dios me ha hecho muy bien.
y nunca me voy a dejar de acercarme a Dios. Nunca tendrías que dejar de tener intimidad con Él. Ninguno de nosotros tendría que dejar de tener intimidad con Él. Y esto es lo fantástico, que cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca. Y Él llega primero a nosotros y Él llega más rápido de lo que nosotros pensamos. Entonces, te quiero invitar a que pongas el pie en el freno y mires a tu alrededor y puedas pasar tiempo con Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Como padre de familia, es lo mejor que le puede pasar a mi familia, que yo pase tiempo con Jesús. Como esposo, lo mejor que le puede pasar a mi esposa es que yo pase tiempo con Jesús, que yo tenga intimidad con Jesús. Cuando yo tengo intimidad con Jesús, todo a mi alrededor cambia. Todo cambia cuando soy uno en intimidad con Jesús. Y me encanta terminar con esto. Lo de María, María se llevó la mejor parte y no le fue quitada. Y yo quiero la mejor parte y que no me sea quitada a mí tampoco. Y me encanta este Salmos. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a vos, el acercarse a Dios te va a hacer muy bien. En cuanto a nosotros, acercarnos a Dios nos va a hacer muy bien y va a ser bendecido todo el partido, va a ser bendecida toda la comunidad, en cuanto nosotros tengamos intimidad con el amado. Que Dios nos bendiga.